Hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Mick Terraria en un nuevo video. Y hoy, después de tener programado este video desde hace un mes, nota, escribí este guión el 2 de julio. Les pregunté a mis huevos que si ya podía hacer este video y me dijeron que sí. Así que, ¿tienes problemas con los accesorios en Terraria? ¿Crees que son muy difíciles de conseguir? Pues, si eres uno de esos loquitos que disfrutan metiéndose agujas por la uretra, hoy te voy a hablar de Top 8 mejores y más difíciles accesorios de conseguir en Terraria. Pero, antes de empezar el video, siempre aclaremos que es mi opinión y a veces puede estar influenciada por la opinión popular, pero hay veces que sí me vale 3 hectáreas de pito. A ver, sacado esto, vamos con el... A ver, espérenme. ¡Vamos con el número 8! Si te gusta el pito, ¿alguna vez buscaste este accesorio influenciado seguramente por la wiki? Pero no tenías ni idea de qué tan... perro mal parido, hijo puta, podía ser encontrar esto. El caparazón congelado de tortuga. Claro, en la wiki dice que 1% de loot este caparazón. No suena tan bajo para ser accesorio. Lo difícil es encontrar a las perras y hueputas de las tortugas, que tardan a veces un vergo en aparecer, pero un vergo en aparecer, y cuando aparece, ¡ay! Tremendo sape cual calvo te meten. Este caparazón, su función es reducir el daño en un 25% cuando el jugador tiene menos del 50% de su vida. No suena mucho si se nombra solo, pero con combinaciones de accesorios de reducción de daño, puede ser algo interesante traer este ítem. Así que, si quieres hacer una build de reducción de daño, este material realmente es indispensable. Entramos al número 7. En este número, veremos una mejora significativa con el número pasado. Ya que, ¿te gusta ser un parásito que solo se alimenta de los demás? ¿Tus padres ya no te toleran? ¿Eres una sanguijuela en la vida real? Pues también lo puedes hacer aquí en Terraria, ya que puedes drenar el daño a uno de tus compañeros en partida. Con esta variedad de escudos tienes para escoger con cuál quieres que te cojan, así tengas todos los accesorios necesarios. Siempre vas a morir de maestro, papá. Así que en este puesto está casi toda la variedad de escudos que se pueden hacer y que al chile luego valen riata y o pura verga. Entonces, si le avientas el escudo a tu amigo el Joto, él recibirá el efecto de escudo de paladín, que refleja el daño recibido por ti hacia él, siempre y cuando tú tengas menos de la mitad de tu vida. Así que te dejo estos dos escudos que le pueden hacer un favorcito a ti y a tu amigo el manco. Si por tus días en Terraria tenías la pregunta de ¡oh rayos! Tengo tantas ganas de saber qué velocidad voy mientras veo mis DPS y necesito saber la fase de la luna con qué posición al oriente estoy. Nadie en su perra vida ha necesitado saber la posición al poniente mientras sabe qué pinches horas hay cerca. ¡No, puras mamadas! Pero, si tú eres de esos ultramamones que necesitan saber la información que no necesitan, tal cual tu padre viendo las noticias en las mañanas, el PDA es para ti, ya que te dirá qué hora es, tu clima actual con viento, etapa de la luna, poder de pesca, ores cercanos, detector de criaturas, detector de números de enemigos, contador de muertes de enemigos, DPS, velocidad y posición actual tomando en cuenta tu spawn. Y si aún después de todo eso, estás convencido de que necesitas tanta información estorbando en tu pantalla, tal vez el crafteo es lo que te espante en esa idea, mi queridísimo amigo. Ya que es uno de los más largos en todo el juego y más aburridos en conseguir, este PDA se puede convertir en un Zen. Tendrás el mismo accesorio inútil, solo que regresas más rápido a casita. Ahora, con este accesorio, ¿te gusta la serie de Beastars? No te preocupes, mi pequeño y furro amigo, ya que cada luna llena con este accesorio puedes convertirte en tu propio furro. ¿O te gustó la película del Forma de Agua? Conviértete también en tu propia rana humanoide, que ha de oler un chingo a pescado. Cada vez que entres en el agua, con el caparazón celestial tendrás estas dos formas para ti, además de unas cuantas mejoras de noche y de día, por el poder de las piedras. No es tan difícil conseguir este accesorio, ya que la mayoría de sus objetos se consiguen con tiempo más que con farm y todo eso. Tarde o temprano, quieres un chingo de conchas. El problema siempre será si lo guardaste. ¿No?
¿Tú lo vendiste? ¡Ah! ¡Amigo mío! Toca hacer un eclipse de nuevo. También si tienes suerte de que el golem se digne a darte de su piedrita. Porque el golem también es bien pedroso, hijo de su puta madre. En este número ya traemos a uno de los más típicos accesorios. Y creo que el segundo ítem más largo de craftear en todo Terraria. Amigo, te presento el escudo de cruz Ansata. A ver, entiendo que puedas evadir casi todos los debuffs en el juego, pero no mames. Ya cuando lo terminas casi, ya los debuffos ni hace nada. El sagrado te lo pasas por los huevos. La confusión, que pues ya todos aceptan que eres gay. Luego un pedote conseguir todo para que al final te falte una chingaderita con el vendaje o el Nasr, que siempre son las chingaderas que faltan. Ve, 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 ve. Y crafteo. Bien perro largo para que al final. Oh no, híjole, 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 mi buen. Que aquí me abarca un 33-44. Usted, que usted, no trae vitaminas, joder. Yo creo que así no se va a poder. Es algo elemental, elemental, sí, elemental para el escudo, mi buen. No mami, si esas chingaderas son puros placebos. No, 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 joven, no, joven, joven. Como experiencia de acá, usted ya sabe acá, de calle. Soy más barrio que del ayuntamiento, joven, joven, ayuntamiento, caja, barrio, barrio. Mire, 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 ¿qué me dice usted? Mire, mire, usted, mire. Y yo acá le doy su placebo directito del giros. Coge, joven. Oiga, no mames, pero si no hay policías en este juego. ¡Por eso, joven! Después de que este top no tuviera ni 3 gramos de sentido, vamos con el número 3. Y aquí no podía ser otro, sino las tierras Spar, o en español mejor conocidas como las poderosísimas las botas Terra Chispa. Bien basadotes esos güeyes de los traductores de Terraria, güey. Todos agrios ya bien cansados de traducir mil y pico de accesorios y dijeron, ya chingue su madre, ponles pinches botas chispitas, güey. Las mejores botas del juego que perfectamente puedes terminar en pre-hard mode, a diferencia de todos los accesorios que ya nombramos. Es el accesorio que mayor movilidad te da en el juego fuera de las alas, ya que te deja caminar por donde se te hinche el huevo y correr para todos lados. También su crafteo es algo largo, pero realmente no necesitas la forma final de estas botas. Perfectamente puedes existir solo con las botas relámpago y pasarte el juego con ellas. ¿Te falla la puntería en este juego cuando vas a distancia? Pues te recomiendo las balas de clorvita, porque con este accesorio no vas a resolver eso. La mira de reconocimiento es el ítem final, por así decirlo, de la clase de distancia, ya que aumenta mucho tu daño, te da un alcance extra en tu visión de pantalla y te quita un poco el focus de los enemigos por la bolsa de olor putrefacto. ¿Cómo se consigue esta? Pues fácil, ve las 2 temporadas de Konosuba, las 5 de Nanatsu no Taizai, Boku no Hero y remata con alguna película por ahí, amigo mío, estará suficientemente apestoso como para hacer tu propia bolsa de putrefacción. Es cierto, se consigue matando Mimics. Aparte, esta madre te da mucho daño extra, pero si solo buscas eso con el accesorio del destructor, vas a estar piola. Después de todos los accesorios que ya pasamos, ¿qué chingados puede estar acá? ¿Qué puede ser tan épico, tan roto, tan perfecto que puede estar acá? Mira, el accesorio que te voy a contar te va a hacer pasarte el juego desde que lo tengas. Está rotísimo. Yo creo que no lo ponen ni siquiera en la wiki con mucha descripción, porque todos los buffos que te da no tienen sentido para lo fácil que es de conseguir. De hecho, ningún youtuber que yo recuerde ha hablado de esto. Así que es un honor ser el primero en tener esa valentía de destapar, presentarles de una vez por todas el accesorio que tanto anhelan, que tanto necesitan para matar a los jefes que aún no pueden pasar. Al decirte esto, me vas a dar en automático el like y la sub
Porque qué chingados hace la gente que no está suscrita, pero sí ven mis perros videos. No, no mamen. También no mamen si no han entrado al Discord, pues de una entre, ¿no? Bueno, pero el accesorio que tanto hablamos es una maravilla. Tanta más maravilla como mis miembros del canal que mes con mes me siguen apoyando increíblemente. Muchas gracias, chicos. Son tan buenos. Igual de buenos que el accesorio que está acá. Este accesorio se puede conseguir muy fácil en una parte del mundo no tan escondida. Como la verdad, pues debería hacerlo, porque con lo fascinante que es este accesorio, no sé por qué está tan a la vista. Así que, amigo mío, te estoy hablando del...